Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde Draken Sun para darle por aquí un poquito de caña en este segundo día de prueba, a ver si conseguimos que realmente pues funcione todo ok, que vaya todo como debe, etcétera, etcétera, ya sabéis. Fundir nuevos objetos me parece bien, derrotar a 5 enemigos me parece bien, jugar 2 competiciones me parece un poco más regular, ya sabéis, por aquello de que no juego competiciones. Wow, lobos en el game. ¿Por qué siempre que me conecta a Draken Sun está lobos? ¿Qué le he hecho yo a este juego? Vale, vamos a ver, tema importante. Lo primero de todo, le he bajado hoy un poco más el volumen, ¿vale? Porque ayer me salió el vídeo con el audio de juego un poquito alto, ¿vale? O sea, no es que fuera una cosa demasiado perturbadora, ¿vale? Pero sí que examinándolo luego después, pues dije, es verdad. Así que me quedo por ahí con la nota que me dejasteis diciéndome que le bajara un poquito el audio, ¿vale? Temas importantes que me gustaría ver, que es lo que estoy mirando un poco por aquí, ¿vale? Porque tengo estas 3 pócimas curativas energéticas de esas, o enérgica, enérgica es, vale, pues enérgica, vale, y tengo por aquí también la pócima, esto no, esto es el elixir curativo excepcional, que esto es otra mierda, vale, perdonad que me asfixio yo solo, porque me dejasteis por ahí un comentario diciéndome que ahora las potis estaban como ultra baratas, vale, vamos a mirar, porque yo creo que por aquí hay un boticario, no, estos son, nada, vale, vamos a King's Hill entonces y ya está. Bueno, me voy a meter en el evento de lobos, evidentemente, porque ya que está el evento de lobos, pues habrá que darle un vueltamen, ¿vale? Quería mirar, ¿vale? Porque tengo por aquí un par de objetos que sí que puedo fundir, ¿vale? Porque esto realmente, aunque tiene un amarillo, ya sabéis, vamos a intentar conseguir alguno que tenga alguno más. Me he dejado por aquí el cinturón de la runa sanguínea y algunas mierdas de estas varias, ¿vale? Pero realmente, si observáis el inventario con respecto al vídeo anterior, he borrado muchas cosas, ¿vale? Porque no me servían. Para los que ya seguís el canal y estáis acostumbrados a todo esto, bueno, pues ya sabéis cómo va a ir un poco el tema. Vamos a simplemente hacer un poco de lobo. Vamos a intentar completar el máximo posible. Vamos a ver cuál es el nivel de dificultad en el que me puedo meter. Y vamos a ver lo del tema de las pociones estas. Me habéis dicho que las pócimas curativas enérgicas, bueno, son... Es una de oro, ¿eh? Tampoco te creas tú que esto es... Que esto es la panacea. A ver, que se pueden comprar, a ver si me entiendes, ¿sabes? Pero que tampoco es que sea ultra barato, ¿vale? Que era un poco... Que sí, que te puedes comprar 50, a ver si me entiendes. O sea, 50 de oro lo sacas en un momento. Pero lo sacas en un momento en un nivel alto. Esto es un poco la historia de siempre, ¿vale? O sea, vale, otras poquitas más. Vamos a dejarlo en 1000 justos. Vamos a ser capaces, perfecto. Esto lo podríamos vender y con esto nos compramos una poción más. Vale, 77 pociones entonces. Y hemos retirado esta pócima. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se agrupan? ¿What? A ver, pócima curativa enérgica, pócima mejorada y esta es pócima común. Vale, 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 vale. O sea que una debe ser pues una poción verde o lo que sea. Bueno, vamos a ir con esto simplemente. Vamos a ver si tengo, que no lo sé, si tengo pases. Debería. Deberíamos, ¿no? ¿Era Valheim o era Blackboard? Siempre me olvido. Bueno, le damos a esto. Vale, Blackboard. Vamos a probar en Cruel. A ver qué tal vamos. Y debería de ponerme las esencias de plata, ¿vale? Que no me las he puesto todavía. Ahora me las pongo. Y, joder, la última vez que jugué Draken Sun, más allá de lo que grabamos ayer, que ayer ya sabéis que estuvimos grabando un poquito, siempre me tocan los mismos eventos. Vamos a echarnos la poti de vida. Y vamos a ver dónde tengo las esencias blancas estas de... Vamos, blancas, las plateadas, que son realmente las que me interesan ahora mismo. Aquí están, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Y esto lo puedo... No, tengo 50.000, 50.000... Nada, vale, ok. Venga, pues vamos a ello. Vamos a dar un poco de estopita a lo que viene siendo la eventación esta. Y vamos a ver qué tal. Esencia de plata brillante. Me faltan 90 guijarros, o sea que deberíamos de hacer mina para sacar esencias de plata de las brillantes, que me hacen falta, evidentemente, para lo que es el tema este. Vale, vamos a ver cómo vamos de daño. Antes de nada, disculpadme un segundo, voy a bajarle el audio yo aquí, ¿vale? Porque lo tengo como muy alto. Vale, ya está. Ah, bueno, por cierto, no sé si lo habéis visto, pero he puesto la capa de morado. Una tonta como un castillo. Pero es que me tocó un magenta de esos y dije, vamos a probarlo a ver qué tal queda en la capa. Y oye, que me gustó cómo quedó y ahí voy. Con mi capa morada, más chulo con 8. Que no es morada, es magenta, ¿vale? O sea, para los que no entendéis de colores, lo mismo el morado y el magenta os resultan igual, pero no tienen nada que ver uno con otro.
Lo mismo que el magenta y el rosa tampoco tienen que ver, ¿vale? Aunque ni el fucsia. Por favor. Hacer el favor de empezar ya a pensar en los colores, ¿eh? Es que nadie piensa en los colores, ¿vale? Como digo, ayer estuve probando un poco, subí el vídeo, ¿vale? He visto que evidentemente, pues como siempre, estáis ahí, me habéis dejado un montón de comentarios, os lo agradezco un montón, de verdad. O sea, cada vez que comentáis, cada vez que me decís por ahí vuestras impresiones y tal, para mí es yo qué sé, realmente lo que me gusta del vídeo, porque sabéis que yo los vídeos no los hago evidentemente por el tema de visitas, no visitas y tal, sino que los hago por el tema de comunidad. Entonces cuando me dejáis un comentario, aunque sea simplemente un hola y cosas por el estilo, a mí pues evidentemente pues me mola un montonazo porque yo qué sé, yo ando pendiente. Siempre que subo un vídeo, tengo puesta la aplicación en el móvil para poder contestar cuanto antes los comentarios que me dejáis. Entonces, feel free de contestar ahí, de poner vuestras cositas. Si sois nuevos en el canal y os apetece simplemente dejarme por ahí un tío, pero qué manco eres con este mago, bueno, pues me lo podéis dejar, ¿vale? No pasa nada. Es posible que la respuesta se deje un poco de lado, ¿no? O sea, que me corte un poco antes de contestaros, pero vamos. El mago es lo que tiene, ¿vale? Estamos en ello, estamos trabajando, no os preocupéis. Llegaremos a tener un mago powerful. Esto de todas formas yo creo que lo podría hacer hasta incluso en un nivel de dificultad un poquito mayor, ¿vale? O sea, es posible que a lo mejor simplemente para esto los bosses no tanto, porque ya sabéis que los bosses luego después se incrementan un montonazo, yo no sé por qué. Pero lo que son las limpiezas de mapa, pues normalmente suelen ser bastante fáciles, entre comillas. Estamos a punto de subir otro puntito de sabiduría, vamos a llegar ya a los 65. Que para mí pues está guay. Eso es un misclick 100%, ¿vale? Porque he ido a sujetar un poquito mejor el ratón y he hecho todo lo contrario. Así que nada, bueno, pues un guardián for the loles y ya está. Vale, ¿podríamos abrir esto? Podríamos. Creo que tengo un frasco o algo así, pero no lo voy a abrir. Vamos a dejar un par de veces sin abrir frasco. El frasco carrasco, frase de los 80 como poco. Y vamos a dar una vueltecilla, simplemente un par de mapas que hagamos para intentar recuperarnos un poco, ¿vale? Como no vamos a hacer segundo mapa, me da igual matar al boss o no matarlo. Sí que es cierto que, a ver, evidentemente pues son puntos, ¿no? No sé cuánto dan exactamente. Mira, lo voy a matar si tengo eso, simplemente por mirar cuántos puntos da. Al final voy a hacer lo contrario a lo que he dicho. Sí, lo sé, tranquilos, suelo ser bastante así. Vamos a ver, estamos en... ¿cuántos puntos? 208, venga. Vamos a darle pues. O a lo mejor no, sí, sí puedo. Venga, vamos a ello. A ver, no es que cueste especialmente. Yo creo que a lo mejor sí que le podríamos poner un nivelito más de dificultad, puede ser, no lo sé. Porque en apariencia sí que parece que va fácil, ¿eh? O sea, muere bastante facilito. Vale, ¿cuántos puntos me han dado por esto? Me han dado lo que vienen siendo 0. O sea que realmente, más allá de lo que es abrir el mapa, no interesa. Lo que sí que nos hemos llevado ha sido ya los puntos de sabiduría, que vamos a ver en qué podemos subir, ¿vale? Porque esto hace tiempo que no lo miro. Sé que tenía ya todo lo que necesitaba de ataque, prácticamente. No, de armas. Esto es lo que tenía ya al máximo. Y por aquí pues podríamos seguir entonces subiendo un poquito más de daño. Valor de impacto crítico y daños críticos. Podría estar bien. O incluso subir un poco más la vida. No lo sé. Vale, de aquí, evidentemente, es lo que he visto. 80-80, o sea que realmente es que aquí no puedo subir nada más. ¿Y esto qué es? Que da golpe de gracia con un arma de dos manos, reduce el tiempo de recarga de tu habilidad activa en un 1,25%. Esto puede estar bien, ¿eh? Esto puede estar bien. No vayamos a desdeñarlo. Pero bueno, vamos a tirarle entonces a vida, ¿vale? Porque puede ser una cosita interesante. Ya tenemos 61.000 con poción, lo cual puede estar guay. Vale, vamos a ver, ya hemos conseguido la de 5. A ver qué nos dan ahora. Matar a Sar, guardián de Quinza. Bueno, pues vale, ok. Pues luego lo mataremos. Ok, vamos a ir a sacar unos poquitos guijarros. No ya tanto las esencias de plata, porque evidentemente me dan un poco más igual. Lo que sí que voy a hacer va a ser cambiar esto por esto, ¿vale? Porque si no, ya sabéis que luego después me veo gastando esencias azules a lo tonto, porque tengo esa capacidad, ¿vale? O sea, esto es un don, no... Hay gente que este tipo de cosas las toma como, ah, Dios mío, qué tonto he estado. No, 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 esto es un don. O sea, hay que tener una capacidad para poder hacer las cosas así. Que se te olviden de esa manera lo de las esencias todas las putas veces, eso es un don, es una capacidad. Me da igual lo que cuenten. Eso es así.
Venga, vamos a entrar por aquí. Y vamos a hacer un poco la mina. Para los que no hayáis hecho nunca el evento, bueno, pues ya sabéis, necesitáis las esencias de plata. A día de hoy lo han vuelto a poner más complejo el conseguir esencias de plata sin hacer minas. Porque antes caían bastantes, pero bastantes, bastantes, sin necesidad de entrar a minas. O sea, ha habido por lo menos un par de eventos en los que yo me he encontrado con que prácticamente simplemente matando a los tíos lunares esos, se podía cerrar. Tíos lunares, parece como un vestido, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Bueno, vamos a ver si quiere cargar, si no quiere cargar o qué le pasa. Es el momento, brilla. La pantalla de carga se ha quitado. Pero el juego no ha cargado. Me jodería bastante. O sea, pero bastante, gracias. Vale, no hay música, vamos a esperar un momentito. Yo voy cambiando mientras tanto esto. Ya tenemos música. No tenemos personaje. Y no hay habilidades, ¿vale? O sea, vamos a esperar un segundito. Que por lo que sea, pues ahora mismo no ha terminado todavía de cargar todo lo que debe. Sí ha cargado los bichos. Pero esto, por ejemplo, está sin cargar. Así que vamos a esperar un segundito, que tampoco pasa nada. Mientras tanto, os dejo por aquí las stats para que las podáis ver, ¿vale? Con las esencias blancas estoy en 21.000 de daño, 16 a 21. Es muy bajito el daño que tengo de base, pero bueno. El gordote anda algo mejor. Y tenemos por aquí el 80% de valor de impacto crítico y los 267 de daños críticos. Que por eso creo que vamos bastante bien en ese sentido. Sí que es cierto que si consiguiéramos algún objeto con el que poder subir un poco más lo que son la parte de impacto crítico y daños críticos, estaría bastante guay porque desviaríamos puntos a cualquier otra habilidad. Bien sea salud o incluso seguir subiendo cualquier otra, por ejemplo esa de golpe de gracia o alguna historia por el estilo, ¿vale? Que estaría bastante guay. Esto, si puedo dejar de comerme sus ataques, estaría bastante, bastante bien. O sea, no sé, como concepto para mí mismo, estaría bastante guay no comerme los ataques de los Bolivar estos. Me encantaría. Voy a poner por aquí el minero del Grisú. Ahora sí, le echo la caderita, le he dodgeado ahí bien. Ya ves cómo se estábamos jugando al LOL aquí. Ah, vamos a ver por aquí. Y nada, ya os digo, o sea, estoy muy contento ahora mismo con el tema de lo del canal. En líneas generales, con los vídeos que estoy subiendo y todo eso, porque la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien. Y sobre todo, el tema de que me esté funcionando el juego. Que eso es algo que bueno, pues que particularmente me lo habéis dejado en los comentarios. Que os ha pasado a muchos esto mismo, incluso que lo habéis visto en otra gente que se ha quejado ya recientemente de que tienen el mismo problema que yo, que no les carga bien los mapas y tal. Pero bueno, para mí particularmente, mientras que sea simplemente eso, o sea, el esperar un momentito antes de empezar un mapa, porque sea la primera vez que lo he cargado y que a lo mejor, pues por lo que sea, esté descargando partes de ese mapa, pues no me importa. Y esto, como recordatorio, ¿vale? Para los que lleváis más tiempo ya lo habréis visto en el canal, pero los que lleváis menos, o incluso los que me estáis viendo por primera vez, no sabréis que bueno, que todo esto me empezó a pasar a raíz de la actualización que pusieron la gente de la empresa china, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, no es Tencent, evidentemente, la empresa que compró Bitcoin. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban, pero bueno, esa empresa. Básicamente lo que hizo fue modificar el sistema de las descargas de archivos para poder agilizar lo que eran las formas en las que el juego se actualizaba para poder incluir nuevas modificaciones, ¿vale? De ese parche que se hizo hace mucho tiempo, no sé si os acordaréis, pero fue una de las cosas que dijo la empresa esta que iba a hacer, que era básicamente modificar el sistema en el que los archivos eran actualizados para que pudieran hacer actualizaciones más rápidas y actualizaciones de contenido sin necesidad de tener que tocar tanto código, ¿vale? Porque también para los más veteranos os acordaréis que antes cogían en un momento dado, bueno, y ahora la verdad que también lo suele pasar de vez en cuando, pero algo menos. A lo mejor metían una actualización y con la actualización esa se cargaban algo, casi siempre, ¿vale? Siempre andan arreglando errores, pero eso es normal en cualquier juego. O sea, el tener bugs y cosas es algo normal y habitual, y yo en ese sentido pues no les puedo criticar. Joder, ¿cómo les he esquivado, Dios mío? Bueno, como os decía, no es algo que lo critique en absoluto, porque me parece que es lógico que surjan cosas. O sea, siempre surgen cosas. Lo que sí era lo del tema de que evidentemente al cambiar lo que es ese sistema, pues por lo que sea, a mí particularmente me empezó a funcionar un poco peor el juego.
y llegamos a las cotas supremas estas de esta última época, en la que directamente es que no podía iniciar el juego. O sea, en cuanto me ponía simplemente a mirar un menú para fundir o para lo que fuera, ya automáticamente se friseaba el juego, con todas las consecuencias negativas que eso tiene. Vamos a soltar esto por aquí, creo yo. Un poquito de pupita y ya. Creo que vamos bastante, bastante bien en este nivel de dificultad, ¿eh? Yo creo que simplemente para limpiar mapas, a lo mejor lo podemos subir un poco. No es que sea tampoco una grandísima diferencia la que vamos a notar en cuanto a lo que es el avance de progreso, porque realmente creo que aumenta en uno solamente el número de copitas. O sea, cada vez que cogemos una copita, en lugar de valer uno, pues vale dos, ¿vale? Por poner un suponer. Creo que sigue siendo de esa manera. Lo que no sé es hasta qué punto en un momento dado hayan mejorado lo que es el tema, por ejemplo, las recompensas de los que son los élites, ¿vale? Que esos sí que daban 50, puede ser, o algo así. Y me imagino pues que ahora pues darán más, lo cual está bastante bien. Vamos a seguir recogiendo fragmentitos de esto, porque ya sabéis, nos hacen falta bastantes para poder sacar las esencias de plata brillantes y poder ir al segundo mapa. Sí que voy a intentar reservarme el tema de ir al segundo mapa para ir con un grupete e ir en un nivel de dificultad mayor, ¿vale? Para intentar sacar un bastón de la runa sanguínea un poquito más decente que el que llevo. Bueno, que el que llevo no, porque ahora mismo llevo el bastón de heraldo, pero el que conseguí en su momento, que de hecho lo crafté y que particularmente me gusta mucho por la velocidad de ataque, ¿vale? Me gusta bastante más que el bastón de heraldo. El bastón de heraldo es bien, pero no es todo lo bien que me gustaría. Venga, vamos a ello, vamos a volver a entrar. Hacemos otra... Esta la vamos a hacer en el letal. Vamos a hacer otra entradita y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Ay! Vamos a ello. Y ya digo, estoy muy contento con el tema ese de bueno, pues cómo va este canal. Cómo va el canal secundario, ¿vale? Para la gente que me seguís por RPG Maker y tal, pues ya sabéis que los tengo en el otro canal, ¿vale? Y las esencias de plata brillante, que le tengo que entregar simplemente las 1300. Para eso me las tengo que desequipar. Esto es importante, ¿vale? Vamos a desequiparlas en un momentito y entregamos, ¿vale? Con esto tenemos otras 999, que evidentemente pues me las voy a guardar simplemente. No voy a entrar en el segundo mapa en este vídeo, simplemente por lo que os digo. Quiero intentar conseguir unas cuantas y esperarme para poder ir con gente que tenga más nivel e intentar sacarlo, pues por lo menos el bastón en grado 4 o alguna cosa por el estilo, ¿vale? A ver si pudiera hablar con alguno de los amiguetes e intentar ir en un nivel un poquito más alto, ¿vale? Simplemente por eso que os digo que me gustaría tener un bastón con más velocidad de ataque, ¿vale? Porque aunque va guay, ahora mismo son 2000 y pico, pero oye, con todas las runas que le hemos metido y tal, pues evidentemente todo lo que sea conseguir un bastón que ya de por sí tenga velocidad de ataque, pues estaría bastante guay. Lo único son el tema de los daños, pero bueno, ya sabéis que a fin de cuentas si tú pegas 7 en lugar de una, normalmente si sumas te suele salir rentable. Entonces vamos a ver si eso nos renta en ese sentido. Aunque también es cierto que gastas más esencias, pero bueno, no es una cosa que hoy día tampoco te tengas que andar calentando mucho la cabeza con las esencias. Todo se ha dicho ya de paso. Vale, esto se va a estar curando aquí, me he traído a donde no debía. Que me muero tú. Vale, perfecto. Estupendo. Vale, no me he fijado cuánto me ha dado este señor, pero parece ser que bastante. Estamos en 284, voy a ver si me puedo fijar en el siguiente. A ver si fuera capaz. Vale, no hay ánfora. Aquí normalmente hay una probabilidad de que aparezca una ánfora. Creo que hay que entrar de todas formas un poquito más rápido en el mapa, o sea, hay que entrar como directamente a esa zona. Pero bueno, pues un poquito por mirarlo. Vale, vamos a ver, antes de cargarnos a ese señor, tenemos... No lo he podido mirar. Y de hecho, escucharme que me estaba muriendo. Venga, vamos a matarlo primero. Curamos un poquito. Vale, estas pociones curan entre 0 y menos 1, ¿eh? Vale, se me ha reseteado porque ya me he ido muy lejos. Curan muy poquito. Necesito dos pociones para que me curen entero. No es muy worth que digamos eso.
sí que se nota que hemos incrementado un poquito la dificultad, pero tampoco es una barbaridad, ¿vale? Vamos a ver, como estábamos mirando esto, estamos en esta pestaña, 284, vamos a ver cuánto nota. Y nos da, pues, bastante, 284 a 346, pues serían 52, ¿no? Si mal no me fallan las cuentas. Es posible que me fallen, ¿vale? Pero creo que va por ahí. Y del 346 a 348, vale, me dan 2, entonces. 2 por cada copita. Ya veis que a nivel de progreso, si solamente haces mapa y no haces nada más, bueno, el progreso del evento es bastante lentorro. Pero si vas haciendo el segundo mapa, que dan bastante recompensa allí, te lo puedes limpiar en poquito tiempo, ¿eh? Lo que pasa que hoy en concreto, pues me interesa bastante el tema de hacer segundo mapa con ese plus, digamos, de ir a hacerlo con más nivel, ¿vale? Entonces, evidentemente, yo ahora mismo, con el nivel en el que estoy, meterme con 999 esencias puede ser poco, puedo quedarme corto y no me la quiero jugar. No debería de quedarse corto, no debería, pero no obstante, como ya sabéis, hay veces que echamos un cálculo y luego después es otro completamente distinto. Vale, me van a echar de mi zona de confort. 3 segundos solamente voy a poder aprovechar esa mierda. Es poco. A estos, perfecto. Cuidadito. Me he ido yo otra vez hacia donde estaba el ataque. Esto es una cagada por mi parte, pero bueno. Estaba probando también un poquito a ver cómo íbamos contra eso, pero ya veis que me bajan bastante rápido, ¿eh? O sea, pese a que llevo la poción de vida, se nota todavía mucho que bueno, pues que me hace falta un poquito más de vida. Y también es cierto que ahí me ha faltado un poco de pericia, ¿vale? Porque me he ido además directo a donde ha disparado el hombre. O sea que, bueno, el hombre, hombre lobo, ¿no? Hombre cosa. No sé, que el caso es que no ha salido especialmente como lo tenía planeado. Porque me he centrado más, además, en los lobitos. Porque hace un poco ahí la idea de decir, bueno, pues voy a dar un poco de estopa a los lobos. Y al final, pues, pasa lo que pasa. Que cuando te descentras, coges un objetivo que no es. Porque mi objetivo debe ser siempre el boss. Al menos es un poco la idea. Pues ahí, evidentemente, me han partido el pecho. Pero vamos, ya os digo que no deberíamos de tener demasiada complicación para cargarnos a este señor. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Ya he invocado gente, madre mía. Quiero poner ahí eso. Vale, perfecto. Tenemos 7 segundos para poder darle estopa. No sé por qué se ha girado hacia mí. No sé por qué me está dando a mí. Pero he comido daño, ¿eh? Otra más que me dé y me voy al pozo. Uf. Vale, perfecto. Venga, estupendo. Está muy cerquita, ¿eh? O sea, me la he jugado bastante. Yo no sé cuántas garras de Bargul tengo ya. O sea, va a llegar un momento en el que las voy a vender simplemente porque estoy petadísimo de garras. No es worth el tema de abrir esto si no vas a ir al segundo mapa. Lo he dicho antes y lo he vuelto a hacer porque parece que me luce el tema de matar al jefe. Pero si no vas a ir al segundo mapa, realmente, a ver, te puede interesar a nivel de lo que son las recompensas, ¿no? Eso sí, evidentemente, porque aparte da un poquito de sabiduría y todo eso. Entonces, en ese sentido sí, pero a nivel de lo que es la progresión del evento, si no vas a ir al segundo mapa y las recompensas como tal no te interesan, pues ahorras garras para cuando te interese ir al segundo mapa. Porque yo ahora mismo he gastado, bueno, garras, frasco de licántropo, ¿no? Que sería con lo que se abre eso. Bueno, bastante misclick. Le daba al botón y no era lo que quería, evidentemente. Me pasa mucho porque a lo mejor voy a agarrar el ratón y es que este ratón es como súper sensible los botones que tiene, entonces sueltas enseguida las habilidades y ha sido simplemente agarrándolo un poquito más firme. Mejor y al poco.
Vale, vamos por 608. Ya veis que, bueno, pues ¿cuánto llevamos ahora mismo? Llevo 25 minutos. Y bueno, pues sin hacer segundo mapa, que es como hay que hacer esto realmente, pues voy bastante bien. Ya veremos a ver si hacemos segundo mapa a lo mejor mañana, que hagamos un directillo o alguna cosa. No lo sé todavía. Sí que os voy a seguir subiendo contenido adicional, ¿vale? Porque Torchlight, por ejemplo, lo quiero subir. Quiero pasármelo, me apetece mucho. Mira, ¿veis? Ahora, por ejemplo, como ya el mapa ya ha entrado una vez, ahora ya como que está cargado y ya no le cuesta trabajo el continuar el mapa, ¿no? Y esto creo que es un poco lo que os comenté. Si yo en un momento dado entro sin estar con administrador de tareas, perdón, administrador de tareas, sin entrar en modo administrador, sí que me puedo encontrar con el problema de que los archivos que tiene que descargar no se guarden realmente, o sea, los descargues de malas maneras o alguna historia, pero no se quedan guardados. Entonces, digamos que ese tiempo que yo he perdido en esa descarga adicional que acaba de hacer no ha servido para nada, porque la siguiente vez que entre al mapa voy a tener que volver a descargarlo, ¿no? Entonces, digamos que no es, digamos, todo lo efectivo que nos interesaría. En cambio, entrando como modo administrador, a mí particularmente sí que me está funcionando mejor en ese sentido, porque a lo mejor simplemente me encuentro con que necesita cargar un poco, porque a lo mejor le falte algo del mapa o lo que sea, pero luego después enseguida esto está rulando. Así que os recomiendo que probéis eso, por si acaso a vosotros también os soluciona el problema. Como estuvimos comentándolo, el tema de que no sabía realmente por dónde me venía el problema, pues yo qué sé, las cosas. Ya me dijo Arcor por ahí que no me calentara la cabeza con ello. Que por cierto, tengo que hablar con él, pero bueno, a ver si traemos un vídeo de colaboración. Un poquito los dos por aquí, para, bueno, ya sabéis, que veáis un poco lo que viene siendo la magnificencia de un personaje chetado. Bueno, chetado de en plan bien, no chetado. No utiliza mierda. Y bueno, pues que veáis un poquito también de cositas interesantes. Yo ya os digo, o sea, hago lo que puedo. Ayer estuve jugando bueno, no son clasificatorias, son Qs. Con el tema de la Q3, que creo que fue la que estuve haciendo. Q3, no, Q2 fue la que estuve haciendo. Y la metí ya en bronce, ¿vale? O sea, no me costó tampoco mucho tiempo ni nada, o sea que bastante guay. Y sobre todo porque funcionaba bien, que es una cosa también que es muy de agradecer en ese sentido. Porque, bueno, pues ya sabéis, cuando las cosas funcionan, pues todos somos felices. Así que, bueno, y hoy ya os digo, o sea, simplemente hemos tenido ese pequeño paroncete de carga que ha tardado nada, no sé, habrá tardado 10 segundos como mucho. Así que bastante bien, bastante bien. Ya te digo, si seguimos en este periplo de respeto, pues vamos a ir bastante bien con el Draken. Y si no me quedo en medio recibiendo daño por todas partes, ¿qué tal? Estaría bastante bien, ¿verdad? O sea, he intentado saltar, pero no lo he conseguido. Y ya no... Es como que se me han acabado los saltos, ¿sabéis? Perfecto. Sí, estupendo. Así que nada, me imagino que os iré trayendo contenido del Draken, que también me habéis comentado. Por favor, dale a la tecla que es, gracias. También me habéis comentado un poco vuestras impresiones con respecto a lo que es el juego, en el sentido de que os gustó mucho cuando estuvimos subiendo el personaje, todo lo que es la serie de evolución de ese personaje y tal. Más que lo que es ahora mismo el juego, porque bueno, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Que ahora mismo pues no hay contenido nuevo, no hay cositas, ¿no? Entonces se queda como... Me he hecho todo esto con las esencias de plata. Es que os digo que esto es un don. Es un puto don. Alguno habrá estado sufriendo en su casa diciendo: ¡tío, las esencias de plata! No pasa nada porque tengo muchas, ¿vale? Pero vamos, que este viaje ahora mismo no me ha servido para nada a nivel de esencias. Si bien es cierto que tampoco pasa nada porque no lo necesitaba. Así que notaba yo que hacía como un poco menos de daño. Porque es que creo que hago menos daño con las esencias de plata que con las esencias blancas. Fijaos, de hecho, estos son 21.000 y con los otros son 19.000. Son 2.000 menos de daño, que quieras o no, pues se nota. Entonces, como os digo, sí que creo que si el juego funciona bien, os voy a seguir trayendo esto, pero siempre lo voy a traer con algo más. Es decir, que de alguna manera vamos a tener como dos vídeos casi todos los días, ¿vale?
Digo casi, porque no lo sé. O sea, ahora mismo, por ejemplo, pues tengo material para enterraros, ¿no? Pero porque he estado grabando muchas cosas y las he estado grabando como de seguido, con lo que tengo materiales. Pero en la medida de lo posible, por lo menos un vídeo diario sí que habrá. Y casi con toda probabilidad lo que intentaré será tener vídeo diario del Draken. ¿Qué es lo que ocurre con lo del vídeo diario del Draken? Que en muchos casos pues serán simplemente pues vídeos como este, ¿no? Completando alguna cosilla y tal, y ya está, sin más ni más. Pero, no obstante, como sé que es un poco el contenido que os gusta a la mayoría de vosotros, pues os lo traeré, ¿vale? Porque, bueno, pues esto, ya sabéis, a mí no me cuesta trabajo en un momento dado hacer esto. A mí lo que me cuesta trabajo es jugar y que no funcione. Eso, vamos, eso no es que me cueste trabajo, eso es que me llevan los demonios, pero vamos, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, bueno, pues mientras que lo pueda ir haciendo así, guay. De todas formas, dejadme por ahí en los comentarios qué os parece, si os gustaría que hiciera algo en concreto. Tengo que hacer algún día de PvP, ¿vale? Lo sé, que no, hostia, no, ya sabéis que no subo prácticamente PvP, por no decir que no subo nada de PvP. Pero haremos algún día que sea, pues, a lo mejor completar las diarias de PvP o alguna cosa por el estilo. Y veremos a ver, pues, qué tal vamos, etcétera. Esto podía haberle dado, porque a lo mejor me sale ahora la de 18 y acabo de quemar objetos, como quien dice. No, es la de fabricar dos... A ver, que esto simplemente con hacer las dos joyas, por ejemplo, que tengo, me serviría. Así que no está tan mal, después de todo. Y para colofón final, lo que voy a hacer va a ser simplemente... Vamos a hacer lo de las dos gemas estas, que simplemente vamos a pillar un par de gemitas de estas, de las basicotas, ¿vale? Y... ¿por qué? Vale. Una... Ya estamos. Y ahora vamos a coger otra de estas y vamos a combinar. Me resulta un poco cutre eso de que ahora haya que seleccionarlo. ¿Eso era así antes también? O sea, me refiero, no tengo yo recuerdo de que tuviera que darle al botón. Podríamos hacer una grande. Lo que pasa es que yo creo que es que no tengo sitio para... O sea, tendría que combinar alguna de las que tengo. Y no sé yo si voy a tener sitio para combinar. Que me da a mí que no. ¿Veis? Tengo de estas. Que estas son estas, ¿no? Son pulidas lo que tengo ahí. Ah, pues sí que podríamos... Sí que podríamos en un momento dado hacer una... Necesitaría dos para poder hacer esto. Nada, bueno, da igual. No lo puedo hacer de momento, así que ya... Ya surgirá la magia. No pasa nada. Vamos a ir a matar a Sar. Simplemente para terminar esto. Esto ya lo haré luego después. Bueno, lo voy a hacer en un momento, ¿vale? O sea, es que tampoco tardamos tanto. Y total, así le metemos un poquito más al vídeo. Que sé que os gustan los vídeos que bueno, pues que lleven un poquito de chicha. Ah, es que ahora se puede hacer polvo brillante. O sea, puedes hacer astillas, las cosas. Y con esto será un componente para las capas, alguna mierda de esas, ¿no? Me imagino. Por eso ahora no es automático. Creo que va por ahí el tema. Es bastante probable que vaya un poquito más bien por ahí el tema. Vale, ya hemos hecho dos de esas. Podríamos hacer ahora una de estas, por ejemplo. Y lo que no sé, todavía no sé muy bien cómo funcionan los temas esos, ¿eh? O sea, ya lo iré estudiando. Mírame una de estas. Y creo que con esto ya hemos hecho las cuatro que necesitábamos, ¿no? Correctísimo, vale, perfecto. Pues vale, venga, vamos a por asar. Asar, 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 asar tu bebé con ensalada. Venga, vale. Voy a hacer la tortura. Vale, vamos a entrar en modo normal, que no me hace falta tampoco más. Y vamos a pegarnos un poco por ahí. Así que, como digo, pues voy a intentar ir subiendo todo ese contenido. Ya sabéis que yo tutoriales como tal de Draken no hago. O sea, tuve un momento en el que sí que me dio por intentar hacer alguna cosilla. Pero no suelo hacer tutoriales ni suelo explicar grandes cosas porque no estoy tan metido en el juego como para sentirme cómodo haciendo un vídeo de ese tipo, ¿vale? Que eso sí que ha habido gente que me lo ha comentado y dice, ¿por qué no haces un tutorial tal no sé qué? Pues porque yo no estoy tanto en este juego como para en un momento dado poder dar explicaciones, ¿vale? O sea, sí que hay otros juegos de los que sí que me podría atrever a coger en un momento dado, ir explicando de alguna forma, o ya no explicando, sino dar un tutorial como tal. Aquí simplemente pues os puedo ir comentando un poco lo que yo voy haciendo, ¿vale? Por un poco a nivel de experiencia propia. ¿Veis? Este mapa, por ejemplo, pues todavía no ha cargado por alguna razón que desconozco. Pero bueno, en principio en esta zona estoy seguro, así que no tocando nada,
Debería de poder entrar a pegarle una paliza a Sar sin problema ninguno. Mientras tanto esperamos a que cargue. Y es lo que os digo, o sea, es más con mapas que no haya cargado anteriormente que no de normal el juego en sí mismo. O sea, tampoco es que tenga excesivos problemas con lo que es el juego. Lo que sí que podemos intentar es ir directamente aquí, ¿verdad? Aunque vaya en modo ente, pero podemos intentar hacer esto. Así me ahorro la carga de ese mapa y pasamos directamente a la siguiente. Esto ya os digo, no es problema de conexión ni nada por el estilo, porque tengo un chorro de megas. O sea, esto está disfrutando de lo que viene siendo la conexión. No es un problema tampoco gráfico. No tiene pinta de ser tampoco un problema de audio o algo. O sea, no sé por dónde va. ¿Veis? Este, por ejemplo, pues ha cargado a la primera. Vamos a ver que tengamos las habilidades, que no lo tengo del todo claro. Y sí, tenemos habilidades y todo. O sea, ha cargado sin problema ninguno lo que es este mapa. Entonces es lo que os digo, es una cosa como muy puntual, muy concreta. Ahora lo que no me ha cargado ha sido el boss, ¿no? El boss no está. ¡Ay! Su puta madre. Es posible que me muera y todo, ¿eh? O sea, voy a ir dándole a la H por si acaso. Hola, hola. Me voy a morir, o sea, voy a tener que salir y volver a entrar casi seguro. ¡Tarán! Estas son las cosas por las que os digo que me desespero, ¿vale? Que no llevo nada bien, pero nada bien lo del tema de ahora mismo lo que es Drakensan en ese sentido. Ahora me toca pagar otros 4 de oro por los loles, simplemente. Vamos otra vez al gran desierto. Podría ir a lo que es Quinza y ya luego después de ahí ir al otro sitio, pero... ¿Veis? Ahora ha cargado todo el mapa entero y sin problemas. Es que lo que os digo es un tema tan puntual, tan concreto, que es que no sé por dónde va el tema. O sea, es como que en un momento dado esto no tiene chispa. No lo sé. Ahora solamente puedo esperar que aparezca el boss. Que sería bonito para todos. Vale, ahora sí se ve el boss ahí, perfecto. Y es que lo que me jode es que encima tengo que fijar la paliza gitana que le damos al boss. O sea, que es que no es una cosa siquiera que sea difícil o tal, sino simplemente que como no te puedes defender, pues sale, a comer. A comer cacho, venga. Y me revientan la cabeza y no me puedo ni quejar, que es lo peor de todo. Así que nada, me piden ahora un poquito de Aracna, que esto ya lo haré por mi cuenta y ya está. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que bueno, pues que os esté molando lo que es el tema un poco de por dónde vamos a intentar continuar por aquí. Quiero traer lo que son las otras series, la serie de Da Herrera y la serie de Da Evobu, etcétera. Me gustaría, pero también depende un poco de vosotros. Si os apetece, pues le damos un poco de caña a eso. Que no, pues nada, pues seguimos con el mago y seguimos haciendo por aquí cosas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.